Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 6 de Mugen Immortal, que el capítulo 5 me gustó, entre... Bueno, bastante comillas, no, me encantó, porque el simple hecho de que este hombre era ser de los malos de Saldrá. Bueno, el grupo que mató a los padres de Rin. ¿Rin? No me acuerdo. Siempre, es que te juro que pienso que se llama Rin. Un momento. Mugen no Johnny Immortal. Ahí está. Un momento, ¿eh? Porque siempre se me olvida el nombre de la prota. ¡Es Rin! ¡Ya te lo he dicho! ¡Es que Rin! ¡Es que Rin! Vale. En fin. Rin, pues llegan ahí, Rin y Manji, el señor Manji llegan ahí a una posada, piden dangos, ¿no? Se va a acompañarla y de repente dice, oh, los dangos, en plan de, la mujer se asusta, la otra mujer se asusta, en plan, y dice, Rin, ah, los dangos, y ve a Manji cortado por este hombre, y tú que ya en plan de, espérate, los dangos, y después dice, ah, no, espérate, Manji, parece que había metido algo en su corte, en su espada, no, espada no era, era cuchillo, no, no, cuchillo tampoco. No me acuerdo de cómo se llama, pero era una espada finita de esas que lleva siempre. Kicho. Pero bueno, no sale ahora mismo el nombre de la espada, no me sale. Pero eso, en fin. Corta y después vemos que se mete en un hotel. Rin y Manji se meten en un hotel a descansar y empieza a desangrarse. Empieza a desangrarse y los cortes que ha tenido en toda su vida empiezan a sangrar, 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 a desangrarse. No puede controlarlo y acaba y está a punto de morir. Rin busca un médico, pero nada. Le da una de sus como bolitas de estas, así como de poder que hacía Sakura de esas. Se las da al señor Manji para que coma. A ver si le hacía algo. Y se iba a buscar ahí un médico. Después no encuentra un médico. Se encuentra con la vieja. La vieja pues al final parece que la ayuda. Pero después como que le traiciona. Se la lleva ahí al otro. A este pavo. Y claro, la señora lo hacía por su nieto. Que su nieto se lo había secuestrado este men. ¿Vale? Después de secuestrarlo. Bueno, vamos al 6. Después de secuestrarlo pues... se lo da. Mata a la vieja. El niño sigue vivo. Menos mal. Eso sí, aparece... Manji y acaban enfrentándose, acaban casi los dos desangrándose y nada. Acaba muriendo el otro. Porque la corta Manji, no le unen los cuerpos ni nada y ya está, así se muere. En fin, capítulo 6. Bueno, acto 6. Pluma. El samurái que vino a ver el festival se encuentra con un entrenamiento descarado. Manji está en un ambiente espantoso con una tienda de cara. New Night. Pero el asesinato del otro se puede resolver con la llegada de Shinzo. El hijo de New Night. Nueva noche y entrenamiento. La sobrina que lo vio detrás de Manji de alguna manera continuó admirando la aparición de Noche Nueva. De Night. New Night, perdón. Con los ojos de asombro y odio. Vale, parece que está aquí este men desafiando a alguien con la espada. Es una máscara de estas que suelen llevar en los festivales. O no sé, o para ocultar la cara. En fin, veremos a ver en qué atrepidante aventura se enfrenta nuestro querido inmortal Manji y la querida y amable Rin. ¿Por qué no estás Rin? No lo sé. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima.